Muy buenas tardes, esto es de GSTV TV Aprendiendo, ya estamos aquí, échale un ojo a la cultura, hoy viernes 20 de febrero del año 2015. Tenemos un programa muy especial, estamos muy emocionados aquí en este estudio de GSTV porque tenemos a una persona talentosa, guapa, gran amiga, excelente madre, hija, hermana, y pues hoy viene a mostrarnos un poquito de su gran talento, a compartir con nosotros. ¿Te gusta la cultura? ¿No sabes si te gusta? Échale un ojo a esto. No se aguanten las ganas, muchachos, yo sé que quieren. Ya les estaba viendo la cara a través de los monitores. Muchas gracias. Pues sí, lo prometido es deuda. Ya se encuentra con nosotros la maestra, la compañera, la amiga Luz del Carmen Pastor Monterde. Muy buenas tardes, maestra Luz, ¿cómo estás? Préstenle por ahí un micrófono, muchachos, ahorita los presentamos. Maestra Luz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta, nerviosa, emocionada. Muy contenta y muy nerviosa, no podemos creer que después de tantas tablas estés tú nerviosa de estar con este que es tu público, los alumnos de secundarias técnicas. Gracias, gracias, me encanta la idea, gracias por invitarme, gracias por forzarme a venir, porque sabes que no es lo mío, pero por ti sí. ¿No es lo tuyo tocar? ¿Qué pasó? No, sí es lo mío tocar, pero
no sé, como que hoy me lo habías dicho tantas veces, dije, si voy, no voy, si voy, no voy, ok. Es que como que aquí en técnica soy la maestra de la banda de música, no soy la chelista. La maestra de la banda de música, la directora de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica número 31, junto con el maestro Miguel Ángel Pastor, que está por allá. Maestro, muchas gracias, hoy lo tenemos acá, tras bambalinas. Claro, pero contenta, gracias. Pero contenta, muchas gracias, y nos acompaña además otro gran artista, el maestro Gerardo León. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué se siente estar trabajando para alumnos de secundarias técnicas? Pues es muy bonito porque, de hecho, yo no he trabajado para técnicas, yo trabajo en el conservatorio, pero yo recuerdo cuando mi papá era maestro de una secundaria, éramos lo peor. Y le comentaba yo a Luz que es muy bonito que los muchachos ahorita se interesen por esto, y mejor que sea tocando un instrumento. Y a mí me emociona. Pues estamos todos muy emocionados, pero es tiempo de presentar a mi equipo que nos acompaña el día de hoy. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Empezamos con la guapa. ¿Cómo te llamas, por favor? Menciónales. Me llamo Aixa. Aixa, muchas gracias por estar aquí. ¿Tus compañeros? Déjalos David. Que hablen, déjalos que hablen. David, ¿cómo se ve el gobierno de las mujeres, verdad? Buenos días, yo me llamo David. ¿David? Y yo me llamo Hugo. Y tenemos a Hugo. David, Aixa y Hugo. Bueno, pues ellos, casualmente, son alumnos justamente de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica 31, alumnos de la maestra Luz del Carmen, pero ahora se voltearon los papeles. Así que ustedes, muchachos, están en su programa, pueden cuestionarle a la maestra todo aquello que quieran saber. Les presto este micrófono para que puedan trabajar y la maestra les conteste. Bueno, pues buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? me interesaría mucho saber cómo fue que empezó a tener ese gusto por tocar el chelo. Es una buena pregunta. Fíjate que yo empecé como clarinetista. Cuando entré al conservatorio, porque también yo soy alumna de secundarias técnicas, tocaba en esta banda de música en la que ahorita ustedes son mis alumnos, entonces yo entré con clarinete, pero resultaba que tenías que llevar un instrumento opcional. Y entonces sí que decirte que nombres, es que yo escuché el instrumento, dije, ese es el mío, no. Resulta que yo no tenía para comprar otro instrumento, y entonces una compañera de solfeo, ella llevaba chelo, y yo le dije, oye, pues ¿qué te parece? Yo te presto mi clarinete, tú me prestas tu chelo, y entonces ya tenemos los dos instrumentos. Y así empecé a llevar los dos instrumentos. Pero a mí el chelo me llamaba. Es que como esto de los instrumentos, así como que dices, esta es mi voz para cantar, es la mía. El clarinete me encantaba, pero nunca sentí así la emoción que siento con el violonchelo. Entonces, son como las decisiones, ¿no?, de la relación. Dices, es que esta es mi pareja. Y si yo tuviera que haber escogido un instrumento para ser mi pareja en la música, pusiera el chelo. Es el que me hace vibrar, el que me gusta el timbre. Y bueno, porque yo soy presumida, pero se me hace el instrumento más hermoso del mundo. Anatómicamente, o sea, tú lo envuelves con el cuerpo, ¿no? O sea, no es un instrumento cualquiera, así. Y que me perdonen todos los demás, pero es que este instrumento tú lo abrazas, el instrumento te abraza. Y aparte, pues es el instrumento cuyo timbre es lo más semejante a la voz humana. Entonces tú no tocas, tú cantas. Por eso el chelo para mí es especial. Y luego conozco muchos compañeros violinistas, violistas, pianistas, trombonistas, y que al paso de los años dicen, al final de la jornada dicen, es que yo quería ser chelista. Entonces yo, pues por lo menos yo no me voy a quedar con las ganas. ¿Otra pregunta? Sí, bueno, dicen que las personas se identifican mucho con su instrumento, que el instrumento puede cambiar a la persona o esta es mi pregunta, ¿la persona cambia al instrumento o el instrumento a la persona? Más fuerte. Bueno, mi pregunta es si el instrumento cambia a la persona o la persona cambia al instrumento. Yo pienso que más bien no cambia, ¿no? Sí te transforma el instrumento, porque te permite sacar muchas cosas que tal vez de otra manera no sacarías. Te transforma, porque te permite ser a través de él. Hay muchísima gente que tal vez no podría expresarse tan bien con la elocuencia de la palabra, y que sin embargo en el momento que tocas tú dices, ¡qué bárbaro, ese es él! Ahí está su esencia.
o mucha gente cuando baila, y que tú miras a esa persona que baila y que en la calle camina y camina sin estar erguido y tal vez sin ser seguro de sí mismo, lo montas en un escenario y en el momento que bailas, entonces te permite ver la esencia. Entonces yo no creo que lo cambie, yo veo más bien que lo potencializa y le permite transformarse en su propio ser a través de la espectacularidad que es tocar un instrumento o hacer cualquier actividad artística. Buenas tardes, maestra. Hola. A mí me gustaría saber cuál ha sido de las mejores experiencias que ha tenido en su carrera su carrera como chelista. Pues, como que se me vienen así muchísimas, ¿no? Experiencias todas. O sea, con un instrumento al hombro tú entras a donde no se te imagina que puedes llegar. O sea, llegas y te sientas en los lugares menos esperados del mundo, a nivel político, a nivel artístico, económicamente, en altas esferas, porque el instrumento te abre puertas. Pero si yo tuviera que elegir así mi momento donde el violonchelo me fue y me dejó en un lugar donde yo jamás pensé haber estado y donde hubiera sentido la emoción más grande de mi vida, fue cuando vino la primera vez que vino el Papa Juan Pablo II, y Gerardo no me va a dejar mentir. Estábamos nosotros esperando desde las 5 de la mañana sobre calzada de Guadalupe para tocar el Aleluya del Mesías de Händel con la Orquesta Clásica de México cuando pasara el Papa Móvil. Estábamos obviamente cansadísimos, hacía un frío tremendo. Estábamos tocando y empezamos a tocar el Aleluya porque ya se acercaba. Sin hacer ningún contexto religioso, en ese momento yo he sentido la energía más grande de toda mi vida, tocar, en ese momento. Era una conjunción de gente, de la emoción aparte, de la música, y yo metida con mi violonchelo en toda esa vorágine de energía, que era así de hacerme llorar. O sea, no ha habido un momento más emotivo el que el violonchelo me haya llevado a un lugar que ese momento. Porque conciertos ha habido muchísimos. Y días que tocas bien, y días que tocas mal, y que te sientes grande, y que te sientes pequeño, y que estás con el instrumento, y que hoy toqué bien, y hoy me siento maravillosa, y hoy me siento feliz. Pero la emoción del momento que me llevara el violonchelo a un lugar, sí, mejor que ir a Europa, o a giras, o a cualquier otro lugar donde yo hubiera podido irme con el violonchelo, ese fue el momento. Ese yo sí lo elijo. Qué bonita experiencia. Y bueno, que durante su carrera, ¿en qué lugares ha trabajado o cuál ha sido el lugar que le ha dejado una experiencia bonita, aparte de la que ya nos platicó? Pues mira, trabajar pues en muchísimos lugares, o sea, tocar pues, varias orquestas, ahorita estoy en la Orquesta Clásica de México, ya tengo muchos años tocando ahí, trabajé pues también muy buen rato en Televisa, he tocado cuartetos, o sea, he tocado, pero si me dijeras así, lo que más me ha dejado la música es esto, ¿no? Esta relación de amistad con la gente y con mis compañeros, o sea, la gran familia que se forma así como la tenemos nosotros en secundarias técnicas y nuestra banda de música es una gran familia y ahora también hacemos familia porque hacemos hermandad ahora ya con el maestro Ábrego y son hermandades que ya se van a quedar así, ¿no? Unidas para siempre, ¿no? Esa es así la magnificencia del arte, ¿no? Cuando tú vives arte con alguien, o sea, ya lo vives para siempre, o sea, ya no es cualquier relación. O sea, en el momento en que yo toco con Gerardo, o sea, yo me emociono, yo me enamoro de él y le agradezco el resto del día y al otro día todavía sigo pensando, ¡qué bárbaro! Luego le mando un mensaje y le digo, ¡qué tarde me hiciste con tu música! Porque no son palabras, son sentimientos. Y lo mismo lo vivo con ustedes. O sea, si tenemos de repente una presentación con la banda, no es la presentación, es la emoción de todos nosotros seres humanos que nos gusta el arte y que de repente decimos, vamos juntos y vamos por esto, ¿no? Y vamos convencidos.
y nos volveremos a ver, y yo con compañeros de la banda de música, y los veo en 10 años, y no somos cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros ya hicimos arte juntos, ya tocamos juntos, ya no somos ajenos nunca, ni lo seremos. ¿Por qué? Porque entregamos emociones. Y eso ya nos va a diferenciar para siempre. Somos otros. Ustedes saben que nos queremos. En el buen sentido, nos amamos como seres humanos. Porque eso es lo que la música y lo que el arte nos da. Por eso yo soy promotora de que todos toquemos, de que todos bailemos y que todos vibremos en esa frecuencia, ¿no? Que nos limpia, que nos sana, que nos potencializa y que nos hace ser increíbles, ¿no? O sea, así como que es un aura, ¿no? O sea, tocas bien, tocas mal, no importa, toca, hazlo. Bien, tal vez mi pregunta es un poco extraña, pero adelante. ¿Se acuerda de la primera vez que tocó el chelo? O sea, su primer concierto. No, la primera vez que toqué el chelo, esa la va a recordar mi hermano. Por supuesto. Tengo que decir. Ok, ven a decirlo. Que pase. Ok, vale. Se van a ver la primera vez que toqué el chelo. Hola, hola. Compañera de la maestra aquí de muchas aventuras. Pero la más genial de todas, respondiendo a tu pregunta, yo recuerdo en ese momento que fue ella y lo compró el chelo, llegó a la casa y de repente lo empezó a tocar. Así yo me quedé realmente consternado, o sea, estaba atónito, porque tenía muy cerca el momento en el que me acuerdo que estaba en el Metro Basílica y bajé las escaleras y había un violinista, pero ya te imaginarás, de los del metro, ¿no? O sea, pero salvaje, así. El momento fue similar. Yo en ese, ahí dije, no, te robaron, ese instrumento no sirve, no, o sea, yo no podía entender bajo ningún esquema cómo sonaba tan terrorífico. O sea, no era feo, era espeluznante. Ese fue el primer momento. Genial. Gracias. Bueno, ahora sí doy la bienvenida oficialmente al maestro Miguel Ángel Pastor. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. A propósito, hacías un paralelismo en el inicio, maestra Luz. Decías tú que es como cuando escoges una pareja y dices, esta es mi pareja. Sí. Y muchas veces cuando decimos, esta es mi pareja, llega un momento en que duermes con él, cohabitas con él, comes con él, todo con él, y dices, no, me divorcio. ¡Ay, no! A no. Lo mejor, bueno, eso pasa con la pareja, ¿no? Pasa, es dentro de las relaciones humanas. ¿Hubo algún momento que dijeras, no, no nos entendemos y me divorcio y me busco otro modelito? No. Y mira que el instrumento a mí se me hizo delimitantes, porque ciertamente cuando yo empecé a estudiar el clarinete, pues tenía yo un gran talento para el clarinete, pero nunca lo sentí que fue el instrumento que a mí me llenara. Porque a los 14 años ya estábamos tocando en la banda, estábamos en marina, estábamos en policía, o sea, pues iba bien la cosa. Pero pues dije, no me llena, no me gusta. O sea, no es, y yo sí soy una mujer de que si algo no me hace total y absolutamente feliz, no lo tomo. Entonces, el día que el instrumento se vuelve tu voz. A ver, ¿cómo te lo explico? Déjame un segundo. Cuesta que me arriesgo por ti. Me arriesgo por ti. Entonces, yo lo que yo quiero decir, él lo dice por mí, ¿no? O sea, no tengo ese problema. Puedo hablar a través de él. Híjole, yo sé que los niños tienen que entrevistar, pero ahorita me surgió una duda. ¿Cómo, si tienes a ese ser amado, digo, yo lo puedo sentir en la música, pero cómo si tienes a ese ser amado
enfrente, imagínate que tienes tú a ese hombre de tus sueños, ¿cómo le dices te amo? No. O sea, yo amo este instrumento. No, sí, pero... Con poemas. Con él puedes hablar. Claro. ¿Cuál sería tú el sonido que le dirías a alguien te amo? Te lo digo. Ahí va, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, resolvió el problema. Muy bien, perdón, Hugo. Ya lo resolví, ¿ok? Ya sé que me parece genial que nos esté explicando, ilustrando cómo puede usted evocar sentimientos a través de su instrumento, pero no sé, ¿hay alguna obra o algún, no sé, momento en su vida que le haya hecho sentir una emoción en particular, además de lo del papá, o sea, algo así como algo al extremo de felicidad, por ejemplo? No, muchas. Pasajes de obras, notas, armonías que vibran y que hacen empatía con tu ser. Y en ese momento de la nada, no sabes por qué, de repente estás oyendo una melodía y te pones a llorar, ¿no? Te pones a llorar como loco. Dices, ¿qué fue? ¿Te hizo explotar? Y hay otros días que no sucede eso, ¿no? Y de repente, a veces tocas obras que siempre has tocado, y hay un día que vienes en esa frecuencia, que vienes en esa vibración, y de repente lo escuchas y dices, bueno, esto es el éxtasis, ¿no? Es total y absoluta felicidad, ¿no? O tristeza, ¿no? Porque ciertamente el instrumento evoca todas las emociones. O sea, nadie dice que una relación con un instrumento va a ser total y absolutamente de felicidad, ¿no? Tiene todo. Tiene frustraciones, tiene momentos muy compensatorios, pero también pues requiere una gran cantidad de tolerancia y disciplina. Y sobre todo yo digo tolerancia a la frustración, ¿no? Porque uno quisiera hacer tantas cosas y de repente no resultan. Y también le gritas y dices, ¡ay, caramba, ya, toca como te estoy diciendo! Si yo me lo sé requete bien, ¿por qué no te sale como lo estoy pensando? Y también te molestas con el instrumento y de repente lo abandonas y luego vas de nuevo y luego lo regresas y luego lo retomas y volvemos a empezar y te quiero mucho, ya me caes gordo, te guardo, te oculto, te regreso, va de nuevo, te quiero otra vez, ya no te quiero. Tan solo ayer estaba yo sacando un libro de cuando iba yo estudiando, estaba yo estudiando escalas y le ponía yo a mi violonchelo. No desperdicio mi tiempo cuando estoy contigo. Tan solo correspondo al sentido que le das a mi vida. Y ayer se lo compartía yo a una persona muy, muy especial en mi vida. Y lo entendió así. O sea, porque ciertamente el instrumento le da un sentido a tu vida. Perdón, maestra, estamos casi a punto de terminar, casi. Pero fíjate que tengo yo una pregunta por ahí en el tintero que yo sé que lo iban a hacer los muchachos, pero un poquito más rápido. ¿Qué diferencia de cuando has tocado con las grandes orquestas, con la camerata, con cuartetos, con tríos, música clásica que a lo mejor lamentablementehay veces que no está lleno el lugar donde te presentas y a lo mejor el enfrentarte a un público como el del señor Luis Miguel, como el del señor Joan Sebastián, como el del señor Diego Verdaguer y que a lo mejor no es una música que pudiéramos decir tan fina, por decirlo de alguna manera, y el lugar está abarrotado, ¿es la misma satisfacción? Sí, para mí música es música, y si se hace bien, es música, y si se entrega en honestidad, es valiente, y entonces así la valoro. O sea, no me voy con los grandes y me quedo ahí, no tenemos la obligación de saber, sino de sentir, esto es arte. Bueno, pues estamos a punto de despedirnos, primero con los muchachos, híjole, yo no quisiera, no podemos quedarnos como 2 horas, sí. 3 horas, perfecto. Bueno, muchachos, ¿algo que quieran comentar como cierre y algún saludo que quieran mandar a alguna persona? Novios no, novias no. Bueno, yo quisiera agradecerle ahora sí que a la profesora Luz ha sido nuestra profesora durante 2 años y cacho, porque nos tocó también tenerla en primero.
es muy buena profesora. La forma en que toca es muy padre cuando la vemos tocar ahorita el chelo o luego el clarinete allí en las clases. La verdad, le agradezco mucho que me haya enseñado a tocar mi instrumento. Gracias a ti. Pues también le quiero decir a la maestra que gracias por todo. Es creo que una excelente chelista y una excelente maestra y una excelente persona. Y que con su música sí transmite y te pone la piel chinita y es wow. Es, no sé, es algo hermoso. Y también gracias por, pues, por enseñarme estos 2 años que he estado con usted, el clarinete y todo, ha sido una experiencia única y algo hermoso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues igual, de igual manera, y agradecerle a usted por, bueno, estar aquí, por acompañarnos en las clases, por aguantar a veces nuestras, no sé, nuestras fallos al momento de tocar en la banda. Y igual agradecerle a todas las personas que están aquí, al maestro y al pianista Gerardo, ¿no? Ok. Y ya. Bueno, a mí, antes de despedirnos y pedirles una pieza más, como siempre agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, al director de la Escuela Secundaria Técnica número 31, el ingeniero Carlos Neri, a la directora de la Secundaria Técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera, y antes de que toquen rápidamente, maestro, algo que le quisiera decir a todos aquellos alumnos que se interesan en la música, un consejo, ¿qué le diría? Que escuchen la música tal cual, lo que acaba de decir la maestra es muy cierto, los sonidos son vibraciones que nos llegan a lo más profundo, pero a la vez uno como músico los externa hasta el cielo, entonces que lo escuchen como es. Gracias al maestro Gerardo. Maestro Miguel, igualmente un consejo que le diga a todos esos alumnos que han pasado por sus manos. Un consejo para todos los jóvenes, que disfruten mucho este momento que viven aquí con nosotros, con los que han estado en la secundaria, que lo disfruten muchísimo y que traten de expresar toda esa alegría a través de su vida, todo lo que aprendieron aquí. Les deseo lo mejor de lo mejor a todos los jóvenes. Maestra Luz, fíjate que a ti tu consejo te lo voy a pedir tocado. Okay. Y yo creo que es difícil entenderlo, a lo mejor como lo voy a plantear. Fíjate que yo he descubierto que haces algo mucho mejor que tocar el violonchelo. Tocar las almas de todos aquellos que te conocemos. Muchas gracias, esto es de GSTV, échale un ojo a la cultura. Nos vemos el jueves 5, 12 del día, cambiamos horario. Y ¿te gusta? Échale un ojo. Thank you.
Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang.